Hola, muy buenas a todos. One more time. Ya que estamos en otro vídeo del Si te ríes, meme, perdonas, en directo con todos vosotros, empecemos. Este lo vimos el otro día, pero con el Roblox. Con la cucaracha dentro de tu portátil cuando enciende, cuando abres el Roblox. Pues esto es la araña de mi ordenador viendo cómo enciendo el, cómo activo, o sea, cómo abro el Flight Simulator. ¡Ah! Ventilador al máximo, temperatura de la CPU, nivel solar. Ah, esto es lo de dar la vuelta a la silla pasando por debajo sin tocar el suelo. ¿Qué dices? Hasta que un día el plástico de la silla se parta y te estampes contra el suelo clavándote el trozo de plástico que asalta por los aires. Que para empezar, para hacer eso hace falta una elasticidad que yo jamás tendré. ¡Ja! Pero no ha pasado por arriba, tenía que haber pasado por arriba de esto. Eso no cuenta. Por cierto, tiene un brazo, lo flipas. Diseños espectaculares. Pues para empezar, ¿por qué el grifo está como a medio metro de altura? ¿Es de estos que puedes sacar y utilizar como ducha? Por si te quieres duchar. No lo sé, pero para empezar ya el diseño no está muy bien pensado. 2021 con la mascarilla tal, 2022 no quiero ver el precio. Que por cierto, de un año a otro nos ha cambiado de ropa, ¿qué está pasando aquí? Y el mismo coche, este coche que lleva parado aquí en la carretera, lleva un año parado. ¿Qué está pasando? ¿Qué es mentira. Cuando alguien te insulta y tú le dices, ¡no, tú! ¡Fiam! Y vuelve la bala. ¡Ah! ¡Maldita sea! Ese truco infalible. ¡Tú más! ¡No! ¡No, tú más! ¡No! Y ya los dos. ¡Ay, no! ¡Tú más! ¡Tú! ¡Ah! ¡No, tú más! ¡Ah! Dijo, mola. ¿Qué le gusta balancearse? Y así toda la tarde, oye. Yo enseñándole a mi mujer un vídeo de lo que deberíamos de probar en la cama. ¿En serio? Y tú, oye, pues yo qué sé, ¿no? Es una idea. Bueno, gigante. Bueno, gigante porque está muy cerca de la cámara, igual no es tan grande. Pero está congelada. ¿Y aún congelada flota? ¿Cómo? ¡Ahí va! ¿Cómo mola cómo se habéis hecho, no? Dice, en 2015, una mujer irlandesa, Shannon Lonergan, encontró a su doble usando una página que se llama Gemelos Extraños. Y encontró a una mujer suiza, se llama Sarah Nordstrom. Se encontraron, se reunieron y se hicieron muy amigas. Se parecen tanto que el padre de Shannon no las puede diferenciar cuando llevan la misma ropa. Eso es lo que dijo el padre cuando le tocó el culo a la otra. Dijo, perdona, creía que eras tú, ¿me entiendes? Una broma. Me confundí. Hombre, que un padre no distinga a su hija, yo qué sé, no se parecen tanto, sinceramente. O sea, se parecen, pero como para decir, pues no sé cuál es cuál. Pues hombre, no lo sé. Ese padre... He encontrado mis dos primeros modems. Yo me acuerdo, al principio la conexión es aquí en España, cuando yo... Bueno, cuando yo tenía 20 años, quiero decir, tampoco es que fuera niño, pero eran de 56K, 56 kilobits, o 128K, que era ya la buena. Luego tenías la 256, que ya era la que se llamaba ahí de alta velocidad, 256K, un cuarto de mega. Luego ya un mega, ¿qué dices, loco? Eso es rapidísimo, pero ¿para qué quieres más? Ahora tenemos ahí un giga. Pero ya ves, al principio con 56K o 128K, y vamos, el 128 era ya el rápido. ¿Esto es un pan curasán cubo? Así es como se hace. Le das de palos hasta que se convierte en un cubo. Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Vaya, parece ser que alguien triunfó ayer por la noche, ¿eh? ¡Eh! ¡Uf! ¿Qué tal, compañero, campeón, figura, titán, mastodonte? Cuenta. ¡Qué bestias! Donde nunca quiero crecer. El pitbull del vecino. Bueno, yo te ayudaré con tu deseo. Esto, así es como suena un reactor nuclear, ¿sabes? Thank you.
Madre mía, chaval. Ay. ¡A la mil! Y se puso todo rojo de repente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el rojo? Si alguna vez os habéis preguntado cómo se ve una mano bajo el microscopio, aquí tenéis una mano bajo el microscopio. Lloviendo como un superhéroe, usa mi coche como un proyectil después de que lo acabara de pagar. ¡Maldita sea, Superman! ¿Por qué le lanzaste mi coche a Lex Luthor? A Lex Luthor, ya ves, a un humano, o sea, para destruirlo. Claro, eso... Luego, el seguro tiene una cláusula de no nos hacemos responsables de que un superhéroe destruya media ciudad. Quiero decir, eso ya, háblalo con Superman, que él ya, si le convences para que no te parta la cara, a lo mejor te paga el coche. Maldita sea Superman. ¿Cómo se siente cuando abres el portátil para mejorar algún componente, para cambiar algún componente? Bueno, chaval, ni Iron Man. Pero si solo tenías que cambiar el disco duro, ¡ni Iron Man! ¡Ostras! Esto es un rascacielos, que se ve claro, es estrecho. Aquí vemos la parte corta. El rascacielos más delgado del mundo se acaba de completar en Nueva York. Ah, vale, es nuevo. En plan de, aquí no cabe un edificio nuevo. Y el arquitecto, aguántame el cubata. Aquí te meto un rascacielos, chaval, y va a ser el más alto y el más estrecho de todos. Y el que antes se caiga, posiblemente, pero será el más alto y el más estrecho. Cuando por la noche te pones la alarma para despertarte al día siguiente, su alarma está puesta para dentro de 2 horas y 11 minutos, y tú... ¡Ay! Pero si solo yo solo quería hacer una partida y luego a dormir. Dije yo a las 4:30 de la mañana. Mierda, que llego tarde. Fion, espera un momento, que tengo que despedirme de mi perrete antes de salir. ¡Ay, besitos! ¡Hasta luego! Hombre, a los perretes y a los gatetes hay que despedirse siempre. Everybody on FaceTime, el filtro que parece que tengas una araña. ¿Esto qué es? ¿Una serpiente muerta, ¿eh? Aliviando su estreñimiento? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué? Vaya, me pregunto qué habrá dentro de este Kinder Sorpresa. Bueno, regalitos. Para relajar a tus niños cuando están revoltosos. Nada mejor que un Kinder Sorpresa. Bueno, impresionante. Ay, papito. Qué buena cena que me vas a hacer. Y el pavo, si no sé cocinar. Y él, no me has entendido. Diseños de mierda. Esta cesta para piezas Lego, que cuando se te cae una pieza de Lego para adentro, ya no la recuperas en la vida. Oh, casi nos recrolean, pero no, nos dumearon. Nos dumrolearon. Hostia, ¿tú son unas escaleras? ¿Las escaleras de la muerte? ¿Estos son escaleras? Esto lo ha diseñado el médico del pueblo, que ahora no se sabe por qué, pero tiene mucha faena y es el más rico del pueblo. ¿Cómo convertirte en el más rico del pueblo? Hazte diseñador de escaleras y médico a la vez. Cuando has tenido más pandemias globales que novias en tu vida. Bueno, no hay que ponernos... Claro, esa comparación no me gusta, hombre. ¿Qué pandemia? Bueno, hostia. Dice, mis botellas de agua me han dado un susto de muerte. Mira el reflejo que hace aquí, o sea, con la luz. En plan de, el concilio de botellas ha decidido que vas a morir esta noche. ¿Y tú cómo? El concilio de botellas, no. Es que más, es una cara total. El que haya diseñado esta botella que quiere matar a la gente. Un hombre se despierta con un dolor de cabeza para descubrir en el hospital que su mujer le ha pegado un tiro en la cabeza mientras dormía. Sobrevivió. La mujer a la mañana siguiente. Cariño, me voy al marido, me voy al médico que me duele la cabeza. Y la mujer, ¿azopuesta madre? Pues no resulta. Eso es un gatito jugando ahí con los colgandillos estos de lo del bebé.
los colgandillos de lo del bebé. ¿Tú qué? ¿Me entiendes? Dice, por eso el gato siempre se cuela dentro de la habitación del niño. A jugar ahí. A la mierda de los signos del zodiaco. ¿Cuántos trozos de papel utilizas para limpiarte el culo? ¿Cero? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Pues depende del grosor del papel. Si es doble capa o no, pues haces más pliegues o no, no sé. Lo justo para que el dedito no... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y hasta que va a llegar este vídeo. Si os ha gustado y quieres más, dale a like, suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.